Wolf, me alegro de verte. Buen día, Eivor. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ivar, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar en cuanto pueda. Coincido, deberías. Entonces no los haré esperar. Muy bien. Avisaré a Sigurd y a los hijos de Ragnar y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. Despliega las alas, Sinin. Repton, Sigurd estará aquí con los hijos de Ragnar. Thank you.
¿Quién se presenta ante Ivar? ¿Eres la Drenger de Sigurd? ¡Aigor! ¡Eivor! Y como sigas, mancharás el suelo. Le vendrá bien algo de color. ¿Quiénes son? Espías. Haciéndose pasar por labriegos. Y revueltos. Una orca. De este pequeñín rabioso. Hubo un tiempo en el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla y a nadie se le ocurría enviar espías. Y ahora nos damos la mano y negociamos. No es lo mío. Ya lo veo. Me gusta azotarlos hasta que lloran y se mean encima. ¡Eh! Buen chico. Eres libre, cerdito sajón. Vete a corretear por los campos de Mercia. Yo habría tenido más piedad. Sígueme. Te enseñaré el sitio. ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Estercolero. Los mercianos, recto. Sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia. Imagina cómo lloraron cuando los echamos. Has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino. Tú lo has dicho. Tenemos a los nobles sajones haciendo cola con los labios apretados, listos para besarnos el culo. Los únicos que se resisten son el rey Burgred y su... el de la guerra Leofric. Pero mi hermano ya está tramando un plan. Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano. Eso es. Uba y Sigurd son unos charlatanes. Quizá quieras limpiarte la cera de las orejas. No me tomes por idiota, Uba. Sé que Burg. No me iré a ninguna parte, Bakraut. Tienes al rey arrinconado gracias a mí, a mis hombres. Y por eso has recibido tu pago. Pero tu recompensa no cambiará porque hayas olisqueado nuestra plata. Olvidas que soy mercenaria. Exijo cuanto quiero y me cobro lo que se me debe. Como sigas diciendo mamarrachadas, te arranco la lengua y te la meto por el culo. Venga, largo. El hijo de Ragnar Lodbrok no debería regatear con plata. Pero no te preocupes, Uba. Tengo los guerreros que necesitas. Si esta es una de ellos, no tengo temor alguno. Eivor Matalobos, has llegado en el momento oportuno. Uba e Ivar están dando caza a un rey. Y cuando lo tengamos, coronaremos a otro. A este, nuestro querido Zen Seowulf. Jamás pedí ocupar ese trono. Pero es lo que Mercia necesita. Un hombre justo que gobierne a sajones y daneses. Dudo mucho que al vigente rey le complazca nada de esto. Burgred está furioso. Pero así son las cosas ahora. No me quedaré de brazos cruzados mientras arrastra nuestro reino por un lodazal. El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz. Seowulf quiere cambiar eso.
será un nuevo rey para una nueva Inglaterra. Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth. Es su último bastión. Otro estercolero, pero más al sur. Llevamos semanas asediándola en vano. Ya basta de llamar a la puerta. Es la hora de reducir las astillas. Si tomamos Tamworth, destronamos a Burgred y coronamos a Sheolf, este condado será nuestro. Y pronto toda Mercia. Solo destronarlo. Lo repetiré cuantas veces haga falta. Burgred debe salir ileso. Mi legitimidad como rey depende de ello. Oh, le quitas toda la gracia a la guerra, sajón. No todas las victorias deben terminar con un rey muerto. Ah, pero así es más divertido. Su voluntad es justa, Ivar, y la respetaremos. Es un buen plan, hermano. Ya estoy a punto para la batalla. Cierto, pero recuerda, nosotros también tenemos algo que ganar. Una alianza entre mi clan y la corona de Mercia. Ayúdanos a entronar a este hombre y te aseguro que la tendrás. Los aguerridos hijos de Ragnar braman cual estruendo de lanzas y escudos. ¡Que caiga la tormenta de flechas! ¡Empieza la batalla! ¡Ah! No me habías dicho que era poeta. Voy a mear. Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tamworth. ¿Nos acompañas? Ve tú delante. Disfruta de las vistas de Repton si quieres. Cuando quieras partir, estaremos en los muelles. Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú. Aunque sea para traer algo de serenidad. Tranquilo, Sheolf. Todos tenemos algo que ganar. Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos. Por las razones equivocadas, me temo. Aquí hay mucho que ver. Entonces, ¿algunos nos vamos a quedar atrás? Y además nos llega ayuda del sur. Ahora nuestro deber es cuidar de este lugar. Protegerlo. Lástima. Quería verlo. Al sureste. Llevad a los hombres hasta Tamworth. Inundaremos los campos y Burgred llorará cuando vea lo que el futuro le depara a este reino. Eivor, ¿tienes el hacha afilada? Que retruenen las lanzas. Y también los escudos. Me alegro de tenerte con nosotros. Es un honor luchar junto a tales leyendas. Tan solo conocía vuestras conquistas, pero ahora puedo vivirlas. Tejeremos juntos nuestras sagas, hilo tras hilo. Vamos, muchacho. Eres un blando. Pero en el yunque de la guerra forjaremos no a un hombre. No te falta luchar para ser un... ¡Mueve el culo! Calma, Ivar. La batalla no es aquí. Desde luego, este crío de guerrero no tiene nada.
Un chico que resulta ser hijo de Sheowulf. ¿Por qué no está en sus aposentos? El futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra. Es hora de que demuestre lo que vale. Los muertos no heredan títulos, Ivar. ¿Sabe blandir una espada? Me han enseñado un poco, pero no quiero matar a nadie. Estos hombres son mis amigos, mi pueblo. Tranquilo, reycito. Ellos ya no te consideran su amigo. Puedes agradecérselo a tu padre. ¡Ivar! Se viene con nosotros. Y si le ocurre algo a este mocoso, yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey. Pues querrá cortarte la cabeza. ¿Has oído, muchacho? Como te mueras, también tendré que matar a tu padre. Monk. Hay un largo camino hasta Tamworth. Vas a tener que disculpar a mi hermano. Siempre estás ingenio para aguar la fiesta. Lo tendré en cuenta. Con que tengas cuidado. ¿Hueles eso, Seolder? Apesta a envidia. De nuestra incipiente amistad, creo. ¿Qué demonios hace el hijo de Sheowulf en Repton? Así es como demuestra Sheowulf su lealtad. ¿De dónde van a estar más protegidos un traidor y su hijo que en medio de una manada de daneses? ¿Protegidos de quién? Ivar y tú habéis puesto este condado al borde del caos. Los Firths y la gente sencilla están con nosotros. Pero sigue habiendo soldados de Burr, morirían por defenderlo. Tu voz, Eivor, suena muy diferente a la de los hermanos. Tienes buen oído. La mayoría de ingleses no lo distingue. Pero hay daneses que no son de Dinamarca. ¿De dónde procedes? De más al norte del país de los daneses. De Fornburg, en Noruega. No sabía que hubiera otra tierra más al norte. ¿Cómo es la gente allí? ¿Sabes esos rebaños de ovejas que se siguen y van cayendo por los acantilados? Así es la gente. Por lo menos los que se quedaron. Yo no podría haberlo dicho mejor. ¿Entonces fue un éxodo masivo de Noruega? Exacto. Noruega pertenece ahora a un joven rey llamado Harald. Un muchacho sabio para su edad. ¿No te enfurece que os haya hecho marchar a ti y a tantos otros? Me enfurecía. Pero las semanas en el mar han aplacado mi fuego. Si te soy sincero, admiro bastante al rey Harald. Por la palabra y por el acero, ha pacificado el país al que yo llamo hogar. Por primera vez en nuestra memoria y en los cantos de los escaldos, Noruega tiene un solo rey. Y eso es una verdadera gesta. Es ciertamente impresionante. Inglaterra es la mitad de grande y tenemos cuatro reyes para nuestros cuatro reinos. ¿Lo ves? ¿Cómo no voy a estar impresionado? Harald es un buen hombre con grandes ideas. Ahora lo entiendo. Yo solo soy 6 años más joven y todavía debo librar mi primera batalla. Su destreza y astucia me resultan inimaginables. Tu primera batalla se avecina, joven Seolbert. Desde hoy mismo verás lo rápido que progresas. No sé si quiero crecer tan deprisa. Lo cierto, Seolbert, es que el blanco de mi ira es ante todo mi padre, no el rey Harald. Sin mi consentimiento ni conocimiento, mi padre le entregó mi herencia a Harald como quien regala un barril de hidromiel. No fue un simple engaño. Traicionó mi confianza. Fue una puñalada que todavía me esconde. Para bien o para mal, la familia se debe respetar. Buen verso, muchacho. Si no fueras Adelín, te contrataría como escaldo. ¿Escaldo? Suena como escaldo, que es como llamamos a nuestros poetas. ¿Son lo mismo? Efectivamente. Fascinante. Me asombra lo mucho que llegan a parecerse nuestros idiomas. Es como si fuéramos primos lejanos, separados por un océano de tiempo y distancia.
Me gusta esa idea, me gusta mucho. Mejor no llamar la atención aquí. Fíjate en esas ratas paganas, hambrientas e indecorosas, mancillando terreno sagrado. Cuidado, señor. Estas ratas nos superan en número. Eso ya lo veo, idiota. ¿Qué hacemos con ellas? Recomiendo escuchar sus exigencias, señor. No sobreviviríamos al enfrentamiento. ¿Eres tú, Leofrith? ¡Qué rápido te recuperas! Empiezo a preguntarme si bajo esa armadura hay un hombre o un dios. ¡Tienes ante ti un hombre de dios! Sivar, orgulloso y resuelto. Ese es el Zen de la guerra de Burgred. Mató a 12 de los nuestros en una emboscada junto al río Trent. El hacha de Ivar lo detuvo. Se la lancé y acerté de lleno a 30 yardas de distancia. ¡Basta de cuchicheos, paganos! ¿Qué queréis? ¡Queremos la corona, señor! Nos la llevaremos con o sin tu cabeza. Admiro tu amplitud de miras, pagano. Pero me pides un imposible. Ningún danés ha ocupado ni ocupará el trono sagrado de Mercia. Los hijos de Ragnar son la menor de vuestras preocupaciones, Burgred. El clan del Cuervo está posado en la frontera sur. He oído historias sobre ese clan del Cuervo. Veo a Sigurd, su líder, entre vosotros. Y tú eres Eivor. Ayudaste a los daneses en Cambridgeshire y acabaste con el pobre Wigmund. Entonces ya sabéis por qué deberíais escoger las palabras con cuidado. Cuatro hay ante vos, cuatro con un enorme poder. Mi rey, os sugiero un enfrentamiento más comedido, ¿sí? Esta charla empieza a cansarme. Habéis pisoteado nuestras tierras y tirado nuestros monumentos. Os hemos dado plata y alimentos. Pero a pesar de todo esto, persistís en la ocupación de mi reino. ¡Se acabó! ¡Moriremos defendiendo lo que es nuestro a cualquier precio! Si quieres mi corona, Uva, hijo de Ragnar, tendrás que arrancármela de mis manos sin vida. ¡Hombres, a las murallas! ¡Volvemos al campamento! ¡Reunid a todos! ¡Esta noche tomaremos Tamworth! Eivor, informa al capitán de que estamos listos para marchar.
Ivar y yo reuniremos a los hombres. ¿Qué tal te manejas con los arietes? Los he visto en acción. Te quiero a la cabeza del nuestro. Eres fuerte, viaje. Ahí estaré. Yo también. De agitar cabezas por un rato y agita los dados. ¿Quién eres? Estoy con los hijos de Ragnar. Es hora de quitar el polvo al ariete. Burgred quería pelea y se la vamos a dar. ¿Estás ya preparada para marchar? Vámonos. Es hora de tomar el reino. ¿Qué vamos a hacer con él? Seolbert, ¿te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eivor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas Leofrid me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan, a menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leofrid. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra, pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa, luchar o esconderse. Tú decides. ¡Destruid la puerta! ¡Demasiado! ¡Matad a los soldados! ¡Y hazme el rey a mí! ¡Adelante! ¡Presionad! ¡Te aplastaré el cráneo! Yeah.
¡Hay que destruir la barricada! ¡Nuestro destino! ¡Se acabó, Burgred! ¡Rendíos y haced entrega de las armas! Registra la trasera con otros tres. Mirad por ahí, a ver qué encontráis. Hay que informar a Sheolf de que hemos encontrado un trono. Ah, buena pelea, ¿no crees? Pero he visto que nos faltaba un ave. ¿Dónde estaba el hijo de... Sheolbert estuvo por ahí. No lo habrás visto. Tus...
y descaradas. Un registro de pagos. Una especie de libro de cuentas. ¿Y este símbolo? ¿El emblema de un clan, tal vez? Los hermanos deberían ver esto. Ivar, he encontrado una carta. Tiene un símbolo. ¿Vieron algo tus hombres? Nada. ¿Y tú? Esto. ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonna. Veo que también ha hecho tratos con Burgred, la muy bruja. Es la mercenaria que te daba voces en Repton, ¿no? En esta guerra juega a dos bandos. Pudo haberle contado cualquier secreto. Sobre mí, sobre Repton, sobre nuestros planes. ¿Para qué molestarse con tanta pompa? Hazte una corona nueva y póntela encima de la mollera. ¡Hala! Ya eres el nuevo rey. No hacemos las cosas así. No hacemos eso en Mercia. Perdemos el tiempo. Nuestra única pista es Tonna. Hablemos con ella para ver qué sabe. Prefiero clavarme el hacha en la cara antes que verla. Puede que así tenga mejor opinión de ti. Tenemos el mismo padre, Eivor, pero su madre era una berraca. Reúnete con nosotros cuando hayas terminado aquí y ármate de paciencia. ¡Y de hachas! Eivor, quisiera hablar contigo. Ahora te alcanzo. Iré con los hermanos, Eivor. Nos vemos en casa de Tonna. Mi hijo me ha contado lo que sucedió antes. Que Ivar lo presionaba para luchar. Y que tú interviniste. Si no lo hubiese hecho, ahora estarías velándolo. No es un luchador. Pero ha de serlo. Por las buenas o por las malas. Entrará en razón antes o después, pero yo lo alejaría de Ivar. Es lo opuesto de lo que debería ser un mentor. Tonna, la comerciante danesa, tiene que saber algo sobre el escondite de Burgred. Tonna, la comerciante danesa, tiene que saber algo sobre el escondite de Burgred.